Muy buenas noches para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente el día de hoy en nuestra segunda jornada de Polispeakers por Colombia. Hoy tratando un tema muy importante, el cual será legalidad y gobernabilidad a partir del derecho penal. El día de hoy también nos acompañan unos invitados muy especiales. Comenzando con la doctora Claudia Carrasquilla Minami, con experiencia de 26 años en la Fiscalía General de la Nación, exfiscal y directora contra el crimen organizado, conocida como la Dama de Hierro, delegada para la Seguridad Ciudadana en Bogotá, directora nacional contra el crimen organizado en la ciudad de Bogotá, directora seccional de Fiscalías de la ciudad de Medellín, fiscal delegada ante jueces penales especializados en Medellín, fiscal delegada ante los jueces penales municipales en Medellín, abogada de la Universidad de Medellín con especialización en procesal penal y aspirante a magíster en seguridad pública de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional. Destacándose por la persecución y captura contra miembros y cabecillas de las organizaciones criminales. Ha participado en distintas mesas de trabajo con el Ministerio Público de Guatemala para asesorías en temas de extorsión. Además, participó por delegación del Fiscal General de la Nación en la coordinación y elaboración de los planes para el sometimiento del Clan del Golfo, entre otras. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Forero, socio de la firma Filippi Prieto Carrizosa y Uría, experto en derecho penal, reconocido abogado litigante y consultor con experiencia de más de 20 años en delitos contra la administración pública y específicamente relacionados con la contratación estatal. Doctor Summa Cum Laude en Derecho, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra y Central de Barcelona. También nos acompaña el doctor Said Mundaray, abogado penalista y criminalista binacional Venezuela-Colombia. Abogado especialista en penal, especialista en criminalística y máster en criminología. Exfiscal del Ministerio Público venezolano, investigador en temas de derechos humanos, migración, crimen organizado. Profesor universitario y secretario general de la Embajada de Venezuela. Cuenta con 20 años de experiencia en temas de políticas públicas, en seguridad pública, sistemas de justicia, instituciones policiales, derechos humanos, criminalidad organizada, transnacional y justicia penal internacional. Y finalmente, también nos acompaña el doctor Hernán Suárez Uribe, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Javeriana. Magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, estudiante del curso de Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Y su trabajo es con énfasis en la tesis de su doctorado es con énfasis en el derecho penal. Abogado litigante desde el año 2007 hasta la fecha en la firma Suárez Pardo Abogados. Consultor y litigante en derecho penal y docente del derecho del Politécnico Gran Colombiano. Ahora le doy paso a la doctora Paola Zuluaga, directora del programa de Derecho y Gobierno de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bienvenidos todas las personas que nos acompañan, nuestros invitados, nuestros estudiantes, nuestros docentes. Para nosotros el día de hoy es una fecha muy especial. Estamos en nuestro segundo día de Polispeakers. La idea de estos Polispeakers a nivel institucional es crear una conciencia de las problemáticas sociales, políticas, legales actuales del país. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de una de las ramas del derecho que más suscita críticas, discusiones, y es el área penal. Nos acompañan invitados de primera categoría. Espero que aprovechen mucho este conversatorio y para todos es un gusto
que nos acompañen esta noche. Doctora Joana, por favor, continuemos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy hablaremos de un tema controversial en el cual las voces sociales tienen múltiples clamores en virtud de los índices de criminalidad y la sensación de justicia, y con ello el declive de las instituciones. Muchos entienden que el derecho penal no está cumpliendo con sus funciones y más allá el sistema judicial. Para iniciar nuestro debate y escuchar la opinión de nuestros invitados, debemos tener presente que la política criminal se encuentra íntimamente relacionada con el derecho penal. En la época actual se ha comprendido que no es la pena la única y mejor forma de suprimir el delito, aunque en aquellos sumamente graves como por ejemplo el homicidio, el delito sexual y especialmente cuando se trata de niños, niñas, adolescentes y trata de personas, aún no se ha llegado a una resolución que modifique la sanción privativa de la libertad para el responsable. Es por eso que en el día de hoy nos hemos planteado algunas preguntas, que es el tema de debate. ¿Cuál es la implicación del derecho penal en la construcción de un sistema jurídico y una política criminal coherente y efectiva? Y es esta la pregunta con la que quiero iniciar en el debate en el día de hoy, dándole el uso de la palabra inicialmente a la doctora Claudia Carrasquilla. Nos gustaría, desde su vasta experiencia, desde sus conocimientos, escuchar qué opinión tiene sobre esta pregunta. Se la repito. ¿Cuál es la implicación del derecho penal en la construcción de un sistema jurídico y una política criminal coherente y efectiva? Buenas tardes, doctora Claudia. Bueno, muy buenas tardes, para todos. Yo considero que frente al tema es importante hacer historia. Historia en el sentido de poder hacer alusión a lo que es el sistema jurídico. Cuando hablamos de un sistema jurídico, estamos hablando de un conjunto de leyes, pues, que tiene como destinatarios esa organización de esa sociedad. A partir de allí, hemos visto unos problemas muy grandes en el sistema penal acusatorio, porque es un modelo que, en mi concepto, y salvo mejor concepto, y respetando mucho lo que quizás puedan pensar otras personas, otros penalistas, es que el sistema penal acusatorio, colapsó, porque fue estructurado. Yo, que participé del mismo, no en su construcción, sino en su aplicación cuando yo era fiscal dentro de la Fiscalía General de la Nación, pues adoptamos un modelo americano a un modelo colombiano, donde la oralidad realmente no tiene la aplicación que se esperaba, ni tampoco esos resultados de optimización en el tiempo. Y lo hemos visto en razón que nosotros todavía en Colombia tenemos un sistema escritural, y eso hace que todos los tiempos en todos los procesos se retarden. Que de igual manera, cuando el fiscal está recolectando aquella información para poder construir una investigación, una indagación, hace que se retrase también por todo ese tema escrito. Yo pienso que a partir de allí eso no permite que en efecto se aplique en forma adecuada mejor el sistema penal acusatorio, esas normas procesales, esas normas penales al proceso penal, valga la redundancia, porque se hace demasiado lento. Tampoco tenemos un sistema judicial adecuado, no tenemos los jueces suficientes, no tenemos la defensoría pública con unas herramientas económicas que le permitan tener unos investigadores y que puedan ejercer esa controversia ante el poder del Estado que se tiene a través de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, a través de su Policía Judicial. Y eso considero que hace, o mejor, genera un desequilibrio en el sistema judicial que en este momento no nos ha permitido avanzar. Yo hace 2 años visité a la juez de Montería y ella me mostraba un cuarto lleno de carpetas y ella me contaba que tenía más de 11.000 procesos. Es la única juez especializada en Montería y no ha podido resolver una cantidad
de procesos que tiene allí con acusación, esperando juicio, y esto hace que nuestra justicia sea muy lenta, que nosotros ante la comunidad creemos como un sistema ineficiente, donde la víctima no alcanza esa verdad, justicia y reparación, y pienso que en efecto se hace necesario una reforma a la justicia, teniendo en cuenta no las altas cortes, como se ha pretendido hacer en las últimas reformas. Eso tiene un trámite diferente y debe ser objeto de otra reforma diferente a la que sí debe operar, donde se tenga en cuenta a los operadores judiciales, a los jueces, a la Procuraduría inclusive, a los mismos fiscales y a esa Defensoría Pública, inclusive al IMPEC. Nosotros, y Paola lo decía ahorita, no hay un sistema resocializador, no hay un sistema carcelario adecuado a nuestro momento procesal y a nuestro momento coyuntural, lo que hace que de igual manera también en este momento las cárceles se encuentren colapsadas y a mi parecer no hay todavía el modelo adecuado para que nuestra justicia pueda avanzar, y eso hace que sea inequitativo el poder del Estado frente a aquella comunidad que reclama la justicia. Muchas gracias, doctora Claudia. Le damos entonces ahora el uso de la palabra y la bienvenida al doctor Juan Carlos Borero. Doctor Juan Carlos Borero, retomando lo que dice entonces la doctora Claudia Carrasquilla, que nos habla acerca de una reforma a la justicia de cara a esa descongestión tan necesaria y aclamada por el pueblo colombiano, donde se tenga en cuenta a los operadores judiciales, igualmente al sistema carcelario, que es claro que ha colapsado y que no responde a esas necesidades del sistema de reclusión y sobre todo al respeto de la dignidad y de los derechos humanos de las personas que se encuentran allí. Bajo esos lineamientos, doctor Borero, le quiero hacer la siguiente pregunta para retomar ese hilo conductor que nos ha dejado la doctora Claudia Carrasquilla. ¿Cuál es la implicación entonces del derecho penal en esa construcción de un sistema jurídico y una política criminal coherente y efectiva? Muchísimas gracias, Johanna. Un cordial saludo a la doctora Claudia y a todos los estudiantes y miembros del Politécnico que nos están acompañando hoy en las diferentes ciudades. Yo quisiera, complementando el discurso y las palabras de la doctora Carrasquilla, hacer mención a un tema que va un poco y que es pertinente, y es precisamente el concepto de política criminal. Creo yo que en Colombia hemos confundido política criminal con política penal, que es muy diferente. La política criminal es el conjunto de medidas sociales, económicas y, entre otras, jurídicas que adopta una sociedad o un Estado para prevenir o reprimir la criminalidad. En cambio, la política penal consiste exclusivamente en tomar medidas de tipo jurídico y normalmente jurídico-penales, pensando que con eso se puede lograr una reducción de la criminalidad. La política criminal es mucho más amplia que la política penal, porque la política criminal implica medidas sociales. Aquí todo lo estamos volviendo delito. Aquí volvemos delito. Tenemos las penas más altas para el hurto de un celular que puedan existir en el mundo. Colombia tiene penas altísimas para el delito de narcotráfico, mientras en los años 80 y los 90 se prefería para los narcotraficantes una tumba en Colombia a una cárcel en otro país. Ahora las penas en Colombia son más duras, son más suaves en otros países. ¿Qué pasa? Hemos reducido la política criminal a solo política penal, a temas normativos, olvidándonos que la criminología casi decimonónica tenía claro que la criminalidad se reduce construyendo, se reduce más la criminalidad construyendo 100 escuelas que 20 cárceles o que 200 cárceles. Entonces, hay un tema social aquí que no podemos ocultar y que todo lo estamos resolviendo a través del derecho penal. Entonces,
Una política criminal bien entendida tiene que ver también con el hecho de fortalecer otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho policivo. Hay muchos temas que debería resolver el Código de Convivencia y de Seguridad Ciudadana, pero todo se lo estamos dando a la Fiscalía. Entonces, precisamente eso hace que un fiscal, en el año 2005, cuando empezó a regir el sistema acusatorio, yo formé parte de los asesores en la comisión redactora del Código de Procedimiento Penal del año 2004, cuando empezó a regir el 1 de enero del 2005, el sistema acusatorio, los fiscales tenían cero carga. Y hoy en día uno habla con los fiscales y tienen 3.000, 4.000, 5.000 casos. Eso es absolutamente imposible. Si se paralizara en este momento la sociedad colombiana y nadie delinquiera, no se podrían evacuar esos casos en 15 años. Entonces, tienen que tomarse medidas de descongestión, pero no podemos buscar la solución del problema simplemente en los efectos sin atacar las causas. ¿Qué necesitamos? Sin lugar a dudas, sí necesitamos más jueces, necesitamos más policía judicial, pero también necesitamos que se fortalezcan otras ramas del derecho, como el derecho administrativo en general, el derecho tributario, el derecho policivo. ¿Por qué? Porque a lo que estamos asistiendo es a un derecho penal absolutamente en expansión, como la administratización del derecho penal. ¿Qué es lo que sucedió? Que todas las conductas que eran antijurídicas para el derecho administrativo se volvieron antijurídicas penales. Entonces, el delito tributario, el delito de publicidad engañosa, muchos delitos nuevos contra el orden económico. Entonces, estamos tipificando todo, y cuando el legislador tipifica, lo hace de manera equivocada, porque ni siquiera buena política penal hay. El legislador tipifica, tenemos varios casos en el Código Penal donde se sanciona más grave al cómplice de una conducta que al autor, donde se tipifican delitos sin tener en cuenta el bien jurídico, donde se nota que no hay ni siquiera una técnica legislativa, y sobre todo en Colombia se estudia, entre comillas, todos los estudiosos del derecho penal estudian mucho la dogmática penal y el derecho penal general, pero no estudian las consecuencias jurídicas del delito, que es la pena. Por eso hay una incoherencia sistemática a nivel de las penas en el Código Penal. ¿Necesitamos una política criminal coherente? Sí. Nosotros no podemos exigirle a la Fiscalía y no podemos exigirle a los jueces unos resultados sin darle los elementos. Clarísimo, nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros no podemos exigir si el Estado colombiano se vuelve más de derecho que social. Tiene que existir reformas sociales y tiene que existir también un presupuesto mucho mayor para la administración de justicia, y también unos criterios de gerencia de la investigación criminal y de purificación de procesos, y aplicar los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, que nos pueden chocar, pero son los que oxigenan todos los sistemas. Los sistemas no pueden funcionar si no tienen la conciliación, la justicia restaurativa, la conciliación y la reconciliación, a partir de mecanismos que permitan, con las casas de justicia, con los jueces de competencias múltiples o pequeñas causas, tener jueces de proximidad, jueces cercanos al ciudadano. El derecho no está en las altas cortes. A medida que se asciende en la rama judicial, puede haber más jurisprudencia o puede haber términos mucho más complejos e ininteligibles para el ciudadano. El derecho está en el juez de proximidad. Tenemos que rescatar los jueces de proximidad, el juez promiscuo, el juez municipal, los jueces de proximidad o los jueces de pequeñas causas. ¿Cómo tenemos una política criminal más coherente? Atendiendo a todos esos aspectos y fortaleciendo es al juez que está más próximo y más cercano al ciudadano, que es el que el ciudadano percibe como la materialización de la justicia y la materialización del derecho. Y olvidándonos de la política penal y centrándonos en una política criminal que busque, incluso cuando se comete el delito, buscar mecanismos de terminación anticipada. Se puede decir la acusación seguramente más del pasado, pero sí que fácil futuro, más en una sociedad con temas de transición a nivel de justicia como lo es Colombia. Doctor Juan Carlos, complementando con lo que usted está diciendo, la política criminal entonces no puede lograr sus fines si pretende aplicarse como la única actividad para arrestar la criminalidad, pues es necesaria la colaboración de distintas actividades. Por mencionar algunas, se debe mejorar la calidad también de la educación, debería procurarse la creación de empleos, bienes remunerados, la seguridad social que sea para todos, entre otras acciones indispensables para el desarrollo humano, como también usted dice, la justicia restaurativa, fortalecer a los jueces y entender que el derecho penal es la última ratio.
Bajo esos lineamientos, como usted lo acaba de expresar, ¿cómo entonces deberíamos estructurar de manera integral el sistema penal, teniendo en cuenta el sustrato empírico de la criminología y la o al concepto de política criminal y el proceso y la dogmática? Muy, muy buena pregunta. Mira que desde, básicamente desde principios del siglo XX, Franz von Liszt en Alemania estableció un dualismo metodológico entre el derecho penal y la política. Resulta que nosotros no hemos tenido claro eso que von Liszt tenía claro hace más de un siglo, y es que nosotros no podemos tener ninguna reforma legislativa sin ningún estudio criminológico serio. Por eso es que aquí cada vez que sale una ley dicen que las personas se enteran qué fue lo que cambiaron, a pesar de que hay unos conceptos del Consejo de Política Criminal que suelen ser muy acertados y que son muy buenos. Finalmente, para nosotros en Colombia se volvió muy sencillo subir las penas, tipificar nuevas conductas punibles, y no lo hacemos con base en un sustrato empírico. Es decir, el derecho penal no puede surgir, no pueden existir tipos penales si no existen estudios político-criminales. Se necesitan, Colombia necesita sociólogos, Colombia necesita criminólogos. Tenemos déficits en la criminología, como lo es la criminología, una ciencia empírica e interdisciplinaria, que estudia el delito no como un fenómeno jurídico, no es típico antijurídico y culpable ni una inervación o movimiento muscular, que estudia el delito como un fenómeno jurídico, no, sino como un fenómeno social, que estudia el comportamiento de la víctima, que estudia el comportamiento del victimario, la relación entre víctima y victimario y todos los mecanismos de control social del comportamiento desviado. Eso es lo que hace la criminología, porque cuando si hiciéramos estudios de criminología podemos reducir más delitos, por ejemplo, con medidas de restricciones vehiculares en determinadas horas. Con la criminalidad, por ejemplo, en Bogotá es diferente. Si se hicieran estudios criminológicos serios, hay algunos, pero falta distinta la criminalidad de Usaquén, de Chapinero, de Ciudad Bolívar, y esos estudios de criminología pueden llevar a adoptar medidas de política criminal que ni siquiera pasen por el Congreso. Una medida de política criminal puede ser iluminar una calle, una medida de política criminal puede ser construir una escuela, puede ser simplemente poner un CAI. Es decir, hay muchas medidas dependiendo. Es más, una medida de política criminal puede ser pavimentar una calle, porque hay calles en Bogotá donde si entrar a los sistemas ahora de algoritmos de Predictpol que se utilizan en Estados Unidos, se sabe que en esa calle y en esa avenida o a la altura de la autopista con tal dirección, siempre se produce un choque porque ahí hay un hueco, y eso también es criminalidad, los delitos culposos, porque hay más atracos cuando hay menos luminosidad. Desde las escuelas criminológicas de finales del siglo pasado, desde los Chicago Boys, la Green Collar Crime, White Collar Crime, todos los colores de la criminología, saben claramente que la criminología, al ser una ciencia empírica e interdisciplinaria, tiene que discriminar y saber y analizar el tema de carácter sectorial. Ese es lo otro. No existe una política criminal unitaria nacional. La política criminal a veces se crea porque los delitos que se cometen en Medellín son muy distintos a los delitos que se pueden estar cometiendo en Barranquilla, ¿sí? Y son muy distintos a los delitos que se pueden estar cometiendo en el Chocó o que se pueden estar cometiendo en Leticia. En unos casos habrá unos delitos más contra la vida, contra la integridad, contra el patrimonio, contra el medio ambiente. Entonces, nosotros no debemos partir de la base de que la política criminal tenga que ser unitaria, porque en Colombia sabemos que hay regiones donde se trafica más, donde se mata más, y otras son regiones donde se pueden cometer más delitos, por ejemplo, contra el orden económico o de cuello blanco. Entonces, aquí el tema también es que cuando confundimos política criminal con política penal, pensamos que la única vía es una ley en el Congreso, cuando realmente hay mecanismos sociales y jurídicos también, pero distintos al derecho penal, que tienen un impacto en la reducción de la criminalidad. Doctor Juan Carlos, muy interesante su aporte, muy interesante su opinión. Sabemos que usted tiene un vuelo en el día de hoy, que hizo un esfuerzo para acompañarnos. Se lo agradecemos mucho, por eso quisimos hacerle las preguntas y escuchar su valiosa opinión. Le agradecemos enormemente. No, mucho gusto. Simplemente me parece que este ejercicio, en dos minutos para que no me deje el avión, pero me parece que es un ejercicio muy importante porque en Colombia, claro, en Colombia tenemos algo muy curioso, y es que esta reflexión, tenemos un derecho penal en Colombia de origen alemán. Todos los autores que estudiamos son alemanes. Tenemos un derecho procesal penal de origen puertorriqueño y norteamericano.
pero tenemos un delincuente de origen colombiano. Entonces nosotros necesitamos, entre otras, uno de los temas más complejos en Colombia ha sido compaginar una tradición dogmática alemana que arranca desde hace más de 40, 50 años, con una tradición procesal norteamericana. Eso también, ese choque que se produjo desde el año 2005 hasta ahora estamos decantándolo, por mencionar una cosa. Por eso es el tema actuario que había discusiones de si la imputación era fáctica o era jurídica, de cómo compaginábamos un sistema norteamericano con un sistema germánico. Eso también tiene incidencia entre nosotros, pero creo que lo más importante, y pues no solamente es pues una reflexión académica, sino que tiene un impacto práctico, y es lo más importante es que Colombia sienta que criminal puede hacer a partir de la constitución que tenemos, a partir de los códigos que tenemos, sin tocar al legislador, porque posiblemente también es que nosotros no dejamos que las mismas leyes vayan decantándose y que vayan siendo entendidas, sobre todo en este momento tan dinámico que las leyes no van a alcanzar en una era digital, donde la mayoría de las conductas punibles del siglo XXI, el 99% de las conductas punibles van a pasar por el ciberespacio. Y nosotros no tenemos una política criminal ciberespacial coherente con todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al señor vicerrector, al doctor Gabriel Angulo, a la doctora Paola Zuluaga, a usted, doctora Joana, y a la doctora Claudia Carrasquilla. Un gusto poder compartir con ustedes, y qué pena dejarlos, pero pues estaré a su disposición para cuando lo requieran en otro evento académico. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Como pudimos escuchar al doctor Juan Carlos Forero, la política criminal debe ser multidisciplinaria, pues tiene muchos auxiliares de diferentes ciencias para lograr sus fines, y además debe contar con un método que es el procedimiento a seguir para cumplir con esa finalidad. La política criminal hace uso del método científico siguiendo todo un procedimiento: problema, observación, hipótesis, experimentación, resultado, análisis. Y la política criminal se debería centrar en diferentes territorios según las necesidades. Bajo esta premisa, entonces, vamos a retomar con estas preguntas iniciales. Y le vamos a preguntar entonces al doctor Zahir, al quien le doy la bienvenida a este debate. Doctor Zahir, buenas tardes. Quisiéramos escuchar entonces su opinión de cuáles son esas implicaciones del derecho penal en la construcción de un sistema jurídico y una política criminal coherente y efectiva. Y además, porque este tema de la política criminal y el derecho penal ha suscitado muchas críticas, no solamente a nivel nacional Colombia, sino internacional. Entonces su aporte resulta muy importante. Muchas gracias y bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes, y para mí es un absoluto privilegio participar en este panel tan calificado. Además, saludo pues estos ejercicios de reflexión que son muy importantes. Yo creo que los problemas por los que atraviesa Colombia, siendo yo extranjero, pero abogado también en Colombia, no son distintos a los de toda Latinoamérica. Algunos mayores o algunas menores, más o menos los problemas son bastante similares. Y creo que tiene que ver con muchos de los factores que han mencionado quienes me han antecedido. Yo sí creo, y quiero empezar tal vez mi pequeña reflexión con una frase de Santiago Mir, que dice que la política criminal de un determinado país entronca directamente con los principios de su organización política. Y esto resulta absolutamente importante, porque yo creo que los sistemas penales, en definitiva, pasan a ser como un termómetro de las libertades públicas en un periodo histórico. Es decir, como vayan marchando el sistema penal, y en la medida en que sea más o menos represivo, más o menos efectivo, entonces nos está dando una indicación importante de cómo está funcionando la institucionalidad de las libertades públicas y la democracia en un determinado estado. Estoy convencido pues que los distintos periodos históricos por lo que ha pasado la humanidad tienen una expresión importante en el sistema penal como el reflejo de precisamente de lo que está ocurriendo. Uno puede entender, por ejemplo, en la Edad Media y la Edad Moderna, esa represión penal o esa identificación del juez, por ejemplo, con
con el Todopoderoso, con la religión o con el delito como pecado que justifica la pena, nos debe hacer reflexionar sobre la pena. Entonces aquí se han tocado varias cosas. Una de las cosas que recién se tocaba era para qué sirve la pena y si nos está siendo útil la pena para la construcción de lo que es precisamente una política criminal, sólida. Yo sí estoy de acuerdo que la política penal es solo una parte, un estanco de lo que es la política criminal. Por eso es que los estados echan manos del sistema penal siempre creyendo que es como la fórmula mágica que permite la resolución de los conflictos humanos. Y por eso estamos en pleno expansionismo penal. El expansionismo penal no es un problema de Colombia, es un problema de la mayoría de los estados latinoamericanos e incluso de muchos estados europeos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Venezuela no tenemos un código penal. El código penal es uno, el código Zanardelli de 1887, pero tenemos además un expansionismo que nos permite decir que en más de 100 leyes especiales hay normas de contenido penal sustantivo. Y esto es muy grave porque genera una inseguridad jurídica enorme, pero es propio del modelo de Estado. Los modelos de Estado, que son poco respetuosos de los sistemas de las libertades públicas, generan un expansionismo penal y el irrespeto, además, desde el punto de vista adjetivo de los procesos penales, y los hacen mucho más represivos. Yo lo que sí creo, y un poco conversando, ya caminando sobre lo que ya han dicho algunos de quienes me antecedieron, que lo primero que tenemos que defender es el sistema acusatorio. Yo sí creo que hay algo que en lo que pienso que debemos de coincidir los penalistas, y es que el sistema acusatorio, con todas las dificultades que tiene, ha demostrado ser el sistema más garantista o que es más acorde con los estados constitucionales de derecho. Y acá nos encontramos frente a una evolución histórica, nos encontramos hacia modelos constitucionales en los cuales el predominio de los derechos fundamentales está por encima de cualquier factor represivo, de modo que el proceso acusatorio, con todas las debilidades que tiene, a las que ciertamente la doctora Carrasquilla se ha referido, de congestión, de un problema de haber copiado un modelo extranjero, etcétera, tiene unas ventajas porque permite en principio algo fundamental, que es la división de las funciones el que te juzga no es quien te acusa, el que te investiga y acusa no es quien te juzga, y además estamos yendo todos ante un tercero independiente que es un juez. Y para mí uno de los grandes logros de las libertades públicas en el mundo es precisamente haber permitido que sean sujetos distintos y que pertenezcan a entes distintos quienes me acusen. Lo que sí creo que a partir del sistema acusatorio hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden construir, pero precisamente así como el crimen es multifactorial, su solución o llevarlo a límites tolerables, porque ningún estado en el mundo ha logrado erradicar por completo el delito, y todas las escuelas criminológicas coinciden en que lo plausible, lo querido es llevarlo a límites racionales, tolerables, que permitan convivencia pacífica de la sociedad. Así existe el delito. Entonces, estas soluciones también son multifactoriales. De modo que los sistemas penales deben ir desde lo sustantivo y lo adjetivo, de la mano de unas transformaciones sociales en materia de equidad, en materia económica, en materia de educación, de deporte, recreación, que generen apaciguando los factores exógenos del delito. Los delitos, ya sabemos, los que hemos dedicado al análisis de la criminología por año, que tenemos una cantidad de factores que son internos o endógenos y una cantidad de factores que son externos, exógenos, que influyen sobre el sujeto para que dé el paso criminal, lo acreciente, lo consolide o para que genere un comportamiento criminal o antisocial. Entonces, en la medida que cada uno de estos factores, como decía el profesor Forero, son atacados de una manera seria, de una manera sólida, y además de forma multiagencial, porque es que el delito no es un tema solo de fiscales, policías y tribunales. El delito es un tema de la familia, el delito es un tema de la religión, el delito es un tema que se vincula con todos los elementos que generan freno, que generan los frenos internos que resultan suficientes para impedir que el sujeto dé el paso criminal o pase a la infracción normativa. Cuando el sujeto pasa a la infracción normativa, generalmente todos esos frenos
iniciales que se encuentran en tu entorno más cercano han fallado. Y es allí donde hay que poner el acento. Hay que trabajar en el sistema penal, pero también hay que trabajar en todos los demás mecanismos que sirven de freno. Y yo le pregunto a cualquiera de los alumnos o cualquiera de los que nos acompañan, cuando una persona se propone cometer un delito o no, ¿usted lo comete o no lo comete? ¿Es porque la ley penal le va a castigar? Bueno, muy probablemente no. Nadie cuando va a pasar a dar ese paso se propone que la ley penal le va a castigar, porque es que los primeros frenos son, oye, ¿qué dirá mi familia frente a una situación como esta? Yo no estoy formado así, no está entre mi esquema de valores. ¿Qué dirá mi iglesia, mi religión, mis vecinos frente a una situación como esa? Es decir, tomamos en cuenta una gran cantidad de factores previos al paso criminal distintos del derecho penal. El derecho penal pasa a ser entonces casi que la última racionalidad de la persona, del sujeto antisocial. Cuando pasa a dar ese paso, de hecho, la mayoría de los criminales, más de 20 años entrevistando delincuentes y personas condenadas, es decir, a las que puedo llamar criminales porque tienen sentencia firme, más allá de la presunción de inocencia, jamás creen que el derecho penal les va a atajar. Están convencidos de que van a burlar el derecho penal. Entonces, ¿en qué hay que trabajar? En esos frenos iniciales. Y solo el derecho penal es una partícula, es una parte, es un estanco, es un segmento de todo lo que hay que hacer para llevar el crimen a niveles tolerables. Por eso yo creo que, primero, como es multifactorial, es multiagencial la defensa de la sociedad frente a la criminalidad. Hay que salvar a los jóvenes de la criminalidad. Y salvar a los jóvenes de la criminalidad tiene unas implicaciones muy importantes desde lo social, desde lo económico, desde lo educativo, desde lo religioso, inclusive desde la constitución de la familia. Hay que trabajar en función de eso. Y que cuando llega al sistema penal, la gente se le dé lo que merece. ¿Qué es lo que merece? Bueno, precisamente yo creo un derecho penal que vaya contra las organizaciones de criminalidad organizada, que vaya precisamente contra el crimen organizado transnacional, contra lo más fuerte. Y que haya mecanismos alternos de resolución de conflictos, y por eso creo la municipalización de la justicia, que atajen los pequeños conflictos y no permitan esa bola de nieve que luego los genera un crecimiento posterior y que los lleva a conflictos verdaderamente ya de mayor complejidad. Una discusión entre vecinos puede pasar a ser finalmente un delito de lesiones o un homicidio. Si lo hubiésemos atajado a través de las formas municipales de justicia o medios alternos de resolución de conflictos, podemos llegar a eso. Entonces creo que hay mucho que trabajar. Por lo menos en este primer acercamiento, yo diría que el derecho penal tiene una importancia fundamental en lo adjetivo y en lo sustantivo, pero que entendamos que es un reflejo importante de cómo marcha la democracia. Mayor intervención penal, tenemos menores libertades públicas. Y por eso debemos trabajar en función de todos los demás factores que la criminología ha detectado que permiten atajar el crimen y llevarlo a niveles tolerables. Y además, defender el sistema penal acusatorio y replantearnos para qué sirve la pena. Fórmulas alternas de cumplimiento de pena que finalmente pudieran ayudarnos a la reinserción de los sujetos, y la pena privativa de libertad debe quedar para aquellos que... Sí creo que hay sujetos en que hay que necesariamente se requiere retribución, o sea, la teoría de la retribución desde el punto de vista penal. Finalmente, apartarnos de la sociedad es la única fórmula frente a criminales seriales, frente a criminales altamente violentos, y porque han sido muy exiguas las posibilidades de éxito de reinserción. Frente a eso hay que apartarnos de la sociedad, pero hay que tratar de trabajar de que la mayoría de las personas o los quienes delinquen no lleguen a este punto. Esta sería mi primera aproximación, y atento a cualquier otra intervención en lo que pueda aportar. Diciéndoles además que esto no es un problema colombiano, es un problema de toda Latinoamérica. Muy pocos sistemas no se tropiezan con congestión, con lentitud de procesos, con hiperinflación penal, que tiene unas implicaciones enormes, y yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque esto refleja mucho cómo van las bases cívicas del país, democráticas, institucionales. Doctor Zahir, si usted me lo permite, quiero resaltar de su intervención unas palabras claves que creo que resumen ese valioso aporte. Cuando usted nos dice que esa política criminal es una política
criminal de una ciencia axiológica que estudia valores jurídicos, pero sobre todo que es cambiante. Cuando usted dice que es cambiante, nos da a entender entonces que estudia anteriores estrategias, propone unas nuevas, sobre todo que podemos decir que es diacrónica, que estudia el pasado para proyectar una reforma hacia el futuro. Es decir, que siempre nos debemos estar cuestionando si esa política criminal está respondiendo a las necesidades sociales. Y eso es lo que debemos preguntarnos todos nosotros. Y es de ahí la pregunta que queremos hacerle al doctor Hernán y escuchar su opinión. La misma pregunta que todos nuestros expositores anteriores han venido contestando. Doctor Hernán, bienvenido a este conversatorio. Doctora Paola y los speakers, un cordial saludo. Estoy muy agradecido con todos ustedes por invitarme a esta sesión, que además trata de una temática que para mí es mi pasión, el análisis del derecho penal y de la política criminal. Entrando en materia puntualmente con relación a esa pregunta que han venido contestando mis predecesores, el enfoque que yo le puedo dar a esa respuesta es el siguiente. Esa pregunta implica varias preguntas en sí mismas. En primer lugar, ¿qué debe entenderse por coherencia de un sistema jurídico? En segundo lugar, ¿qué debe entenderse por coherencia de una política criminal? Y en tercer lugar, ¿qué hace que una política criminal sea eficaz? Para contestar en primer lugar, ¿qué debe entenderse por coherencia de un sistema jurídico? Yo creo que es necesario abordar el concepto de sistema jurídico. Un sistema jurídico es un conjunto de mandatos provenientes de quien ejerce el poder político. El ordenamiento jurídico es una expresión de la voluntad de quien ejerce el poder político en un contexto de derecho concreto, que posee unas características puntuales, sin las cuales no podemos hablar de sistema jurídico. Las características esenciales de un sistema jurídico son la completitud, la independencia y la coherencia. No hay sistema jurídico que no tenga completitud, independencia y coherencia. La completitud del sistema jurídico, en términos lógicos, es la ausencia de vacíos normativos, es la ausencia de lagunas, es la ausencia de desregulaciones específicas a casos concretos. La independencia del sistema jurídico es la ausencia de redundancias dentro del sistema jurídico. Una redundancia dentro del sistema jurídico es una doble respuesta por parte del ordenamiento jurídico a un mismo caso. Y la coherencia del sistema jurídico es una ausencia de contradicciones dentro del ordenamiento jurídico. Esto implica que el sistema jurídico es una manifestación del ejercicio del poder político, que solo se puede hablar de sistema jurídico a un conjunto de mandatos carentes de lagunas, de desregulaciones, carentes de redundancias y carentes de contradicciones. Pero la completitud, la independencia y la coherencia de los sistemas jurídicos son expectativas racionales de la ciencia jurídica que solo se materializan en el plano del deber ser, porque no existe un solo sistema jurídico perfecto. El ordenamiento jurídico colombiano no es un modelo de sistema jurídico perfecto y no hay un solo ordenamiento jurídico a nivel mundial que tenga esas tres características esenciales para atribuirle la condición de sistema. Esto significa que ¿de qué depende la coherencia del sistema jurídico penal? Pues si admitimos que es imposible la completitud, es imposible la independencia y es imposible la coherencia del sistema jurídico por ausencia de contradicciones, la coherencia del sistema jurídico penal depende en los sistemas interamericanos de derechos humanos de la identidad, es decir, de la relación lógica existente entre los principios que gobiernan
el sistema interamericano de los derechos humanos y las reglas que lo desarrollan. Esto significa que no es coherente un sistema penal en el que las reglas atacan la eficacia de los principios, que es lo que está ocurriendo en el sistema jurídico colombiano. Una relativización de los principios internacionales aplicables al derecho penal, que es una práctica diabólica, que sirve para la aplicación de una ecuación que es la ecuación que gobierna la filosofía de la política criminal colombiana. Esa ecuación parte de la idea falsa, de la idea equivocada, de que a menor eficacia de los derechos humanos, mayor efectividad en la persecución del delito. Esa es una ecuación diabólica que implica el sacrificio de las garantías internacionales sobre los derechos humanos a fin de lograr tener un mayor nivel de efectividad en la persecución del delito. Eso es lo que uno observa hoy en día en el desarrollo de la jurisprudencia de las altas cortes, como la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, garantes del ordenamiento jurídico, que han partido de la base de la relativización de los derechos humanos, por ejemplo, de los derechos del procesado al interior del procedimiento penal, sacrificando todas las garantías internacionales sobre derechos humanos reconocidas en todos los tratados internacionales, pero más específicamente en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, y creyendo que ese sacrificio de esas garantías impacta en la reducción del delito. Entonces, la coherencia del sistema jurídico depende de esa relación de identidad existente entre las reglas que desarrollan los principios y los principios. Un sistema penal en el que se sacrifiquen los principios a fin de obtener mayor efectividad en la política criminal, es un sistema penal que genera un retroceso gravísimo en materia de aplicación de derechos humanos, y como lo dice el preámbulo de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su desconocimiento ha llevado a lo largo de la historia a la ocurrencia de barbaries, desprestigio, que generan un desprestigio para la especie humana. ¿De qué depende entonces la coherencia de la política criminal? Pues la coherencia de la política criminal depende de que el fundamento de la política criminal no sea un conjunto de falacias o un conjunto de argumentos de autoridad que se esgrimen en un momento de la historia a efectos de reducir las garantías para efectivizar de mayor manera la actividad en la persecución del delito. ¿Cuáles son esas falacias que o de las cuales se vale actualmente la política criminal en su construcción y que hacen que la política criminal sea profundamente incoherente con sus objetivos? Esas falacias parten, por ejemplo, de la idea de que el sacrificio de los derechos humanos, que es un acto profundamente aberrante, impacta en la reducción de las tasas de criminalidad. Como hace poco, por ejemplo, cuando se aprobó una reforma constitucional al artículo 34, en la cual se incorporó de manera inconstitucional al ordenamiento jurídico un modelo de sustitución del régimen constitucional con la famosa incorporación de la cadena perpetua revisable. Esa es una falacia que edifica la política criminal colombiana en materia de prevención de delitos contra la vida, la integridad, la libertad y la formación sexual de los niños, que impacta negativamente en la política criminal porque no es el producto de una actividad investigativa empírica que ataque específicamente las causas de la criminalidad en contra de los niños, sino que se vale un argumento de autoridad que consiste en reducir y menoscabar y sacrificar todas las garantías internacionales sobre los derechos humanos del procesado a efectos de creer que con ello se logra una reducción en las tasas de criminalidad. Otra falacia profundamente grave dentro de nuestro sistema de política criminal y dentro de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema jurisprudencial es creer que el aumento de las penas
la creación de nuevos delitos, la creación de nuevas circunstancias de agravación, de cualificación, de dispositivos de mayor punibilidad, reducen las tasas de criminalidad. Eso es profundamente falso. Eso es profundamente falso desde el punto de vista empírico. Llevamos una historia desde la incorporación de la ley 599 del año 2000 en la que se ha reformado gradualmente y de manera reiterativa el Código Penal, creando nuevos delitos, circunstancias de agravación, eliminando subrogados penales, eliminando beneficios por colaboración, eliminando toda clase de garantías para que el procesado participe en la solución de sus conflictos, y el efecto, acorde con la estadística, porque es que no es un efecto hipotético, acorde con la estadística, nada más y nada menos, por ejemplo, que de la Corporación Excelencia en la Justicia o del Instituto Nacional de Medicina Legal, es que, por ejemplo, las tasas de criminalidad en materia de hurtos, en materia de violencia de género, en materia de homicidios, en materia de los delitos de impacto, crecen exponencialmente y no tienen una relación de causalidad ni siquiera hipotética con la creación de nuevas normas, nuevos delitos y limitación a subrogados o la generación de agravantes o la generación de mayores penas. Esas falacias sobre las cuales se edifica la política criminal, creo yo, son el primer aspecto que se debe superar y que es urgente superar en la política criminal colombiana, porque mientras la política criminal siga siendo edificada a partir de falacias cuya comprobación es imposible en el plano práctico, la criminalidad en Colombia va a seguir aumentando de manera exponencial, poniendo en riesgo la tranquilidad, la seguridad, la vida, la integridad, la honra de todos los que habitamos en este país. Como lo ha señalado el doctor Hernán Andrés Suárez, el país ha llegado a ejercer una política criminal que tiene como columna vertebral el incremento de penas. Esto ha ocasionado quizás un incremento también en el índice de las personas recluidas en establecimiento carcelario, pero este incremento de penas es ocasionado quizás por la presión social cuando se cometen delitos que conmueven la opinión pública o por el proselitismo. Pero es seguro que nunca se tiene en cuenta el déficit que tiene el país en sitios de reclusión, lo que conlleva no solo a un exagerado volumen de congestión judicial, sino también a que se trate a los indiciados y condenados sin ninguna dignidad y respeto de los derechos humanos. ¿Cómo entonces debería estructurarse de manera integral el sistema penal, teniendo en cuenta el sustrato empírico de la criminología, hilado al concepto político criminal, el proceso y la dogmática? Doctora Claudia, desde su experiencia, ¿cómo podríamos contestar esta pregunta? Yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer, y retomando las palabras del doctor Hernán, del doctor Juan Carlos, y de igual manera lo que ha mencionado también el doctor Said, lo que hay que hacer para poder integrar un sistema efectivo y eficiente es que en verdad no solamente se atienda a temas de política criminal, sino que de igual manera también, no, retomo mejor. Yo considero que en el Estado colombiano no hay una política criminal seria de Estado, sino una política criminal de gobierno que, de acuerdo al gobierno de turno, sea de nivel nacional, sea de nivel departamental, sea de nivel municipal, obedece a esos intereses propios o particulares de ese mandatario y no se piensa en lo que sucede en las regiones. Yo escuchaba ahorita e inclusive levanté la mano cuando el doctor Juan Carlos estaba haciendo referencia a su intervención, que era necesario dividir tanto el estudio criminológico como criminal en cada una de nuestras regiones, porque no es el mismo comportamiento del criminal en una región andina como en la región oriental,
o como en la región occidental, y a partir que se pueda estructurar cómo es ese fenómeno criminal y cómo es ese comportamiento criminal de el autor de esas conductas delictivas, a partir de allí podemos estructurar un trabajo de persecución contra todas esas formas de criminalidad. Vamos a un tema muy sencillo. Vemos últimamente el tema de los hurtos en la ciudad de Bogotá, o el fenómeno mejor del tema del hurto en la ciudad de Bogotá, que afectan obviamente la seguridad ciudadana, ¿sí? No es un tema muy diferente al tema que se presenta en Medellín. Yo lo discutía y lo hice referencia a él en un medio de comunicación también, y es que ese fenómeno criminal, por ejemplo, obedece a una nueva renta criminal de unas organizaciones criminales que se han estructurado como fuente de financiación ese delito, ¿sí? Ya no es el delito común del raponazo, de la persona que tiene una necesidad económica, sino que realmente obedece a un fenómeno criminal. ¿Y por qué un fenómeno criminal? Porque existe una cadena criminal. Existe quien financia para darle la motocicleta a la persona que rapa o hurta el teléfono celular, las pertenencias de las personas, como también quien alquila el arma de fuego, como también es el que hace el receptador y compra esa mercancía hurtada, como también quien vende esa mercancía hurtada, quién es su destinatario final. Entonces, todo eso son fenómenos que realmente habría que analizar para poder aplicar una política criminal seria, que no necesariamente tiene que decir, como lo han dicho mis antecesores, de penas más altas. Claro, yo por haber trabajado en la fiscalía siempre he hablado del aumento de penas para lograr ser más efectivo en la persecución a ese fenómeno criminal, pero en la medida en que ya no estoy en la fiscalía y que de igual manera también estoy ejerciendo la docencia, también estoy ejerciendo el cargo de defensora, también me he dado cuenta que no siempre todo tiene que ser las penas. Me demoré 26 años en entenderlo, pero finalmente he podido entender, valga la redundancia, que hay otras penas alternativas, que hay otros mecanismos de solución a esas dificultades que se están presentando dentro de los procesos penales, como es la mediación, como es la conciliación, como son los acuerdos y los preacuerdos. Y pienso que en verdad hay que unir todo ese conjunto de posibilidades que nosotros tenemos en nuestro país, echando mano inclusive también de la normatividad internacional que realmente podamos nosotros aplicar en nuestro país, para que logremos efectivizar en efecto el sistema penal, la justicia, y logremos darle una respuesta efectiva a la comunidad, porque la comunidad es la que nos señala, la que nos reclama que nosotros no somos efectivos como Estado frente a esa necesidad de que ellos tienen. A partir de ahí, pienso yo que podríamos lograr una política realmente ajustada a esas necesidades actuales del país. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctor Zahir, la doctora Claudia nos pone en la mesa un debate del día a día, que es que el aumento de las penas no da una respuesta efectiva a la reducción de la criminalidad, sino que se requiere un estudio acerca de ese fenómeno. ¿Cómo entonces deberíamos estructurar de manera integral ese sistema penal teniendo en cuenta ese sustrato empírico de la criminología, ese estudio del delincuente, hilado al concepto de la política criminal y el proceso y la dogmática? Bueno, muy interesante todo lo que me antecede y van enriqueciendo cada día más el debate, cada momento más el debate. Sí, bueno, yo coincido con algunas de las cosas que se han planteado acá. Yo sí creo que la criminología, además que resulta tan amplia, nos permite no solo tomar la foto del momento en el que estamos, y por eso creo que tenemos que buscar
análisis criminológicos de factores comunes que ocurran en todas las regiones, es decir, una criminología, como observador a la colombiana, que nos permita decir, bueno, cuáles son los factores criminógenos que resultan comunes a la totalidad del país y cuáles son aquellos que son individualizados y tomar las medidas que se tomen, cuando digo individualizados, es decir, en determinadas regiones, municipios, departamentos. Y a partir de allí que se tomen las decisiones de política criminal que correspondan. Yo creo que esto ha mostrado tener cierto grado de efectividad en algunos países europeos, incluso en los Estados Unidos, donde los análisis se hacen precisamente a partir de la Big Data y a partir de una serie de elementos de la utilización de altos niveles de tecnología, se puede llegar a racionalizar y analizar todos los datos y tomar medidas en consecuencia, ¿no? Yo sí creo que esto requiere, primero, una voluntad política muy importante. Una voluntad política porque el discurso permanente de mano dura es un discurso que es muy fácil que cale en la sociedad. En la medida en que tenemos personas que desde, y no hablo de Colombia, estoy hablando en general de Latinoamérica, que como oferta política, lo vivíamos en Venezuela, plantean mano dura, la gente compra la mano dura porque lo siente como una suerte de venganza, de revancha frente al daño que la criminalidad le causa y además lo ve pareciera incluso hasta justo. Y es por eso que decía la doctora Carrasquilla que precisamente quienes venimos de los sistemas penales represivos, yo también fui fiscal muchos años, pensamos que el aumento de la pena es realmente un elemento disuasivo. Cuando se analizan, por ejemplo, estados en los Estados Unidos donde se aplica pena de muerte, vemos justamente unos picos que son estados en los cuales hay altos niveles de criminalidad, lo cual quiere decir que la aplicación de penas de muerte, que además es la pena de mayor entidad que pudiera plantearse frente en el sistema penal, no es capaz de disuadir al sujeto del comportamiento criminal. Por eso creo que en este caso la investigación con sustrato científico, no solo la investigación académica del crimen, sino la investigación penal, porque la investigación penal sigue siendo una de las debilidades de todos los sistemas penales latinoamericanos. Es decir, esa, digamos, la pobreza o la dificultad desde el punto de vista probatorio de llevar fundados elementos que permitan derrotar eliminar esa presunción de inocencia y que esto lleve precisamente a una condena definitivamente firme y poder decir que una persona efectivamente ha cometido un delito. Entonces, hay que tener voluntad política para inversión desde el punto de vista académico del delito con factores generales y factores locales e implementar medidas en función de esto. Todas las escuelas como en materia de criminología, nos lo decía uno de los doctores que me antecedió, el doctor Hernán, si no recuerdo, precisamente hablan o plantean que, bueno, que el ambiente es importante. Por eso hablaba él de colocar la luz, de tener una cancha. El ambiente modela al sujeto, las relaciones interpersonales modelan a los sujetos, y por eso hablaba yo antes de rescatar a los jóvenes. Recientemente, por poner un ejemplo, mi hijo juega en un club de fútbol. Este club de fútbol trajo una cantidad de jóvenes del área del Pacífico, de un lugar en conflicto. Y estos jóvenes ya han llegado algunos a ser futbolistas profesionales. Me decían los entrenadores que no haber tomado esa medida, muy, muy probablemente algunos de esos jóvenes hubiesen terminado en grupos delictivos, en bandas organizadas, o los hubiesen instrumentalizado para la comisión de crímenes. Entonces, ese pequeño paso que se da de incluirlo en un grupo a ese joven, de hacer que sea copartícipe de una actividad sana como el deporte, le salvó la vida, ha salvado la vida de muchos. Pero esto tiene que ser una política generalizada. Además, hay que tratar de equiparar o de que se permitan saltos, digamos, ascenso social a partir de la educación. Por eso es tan interesante lo que hace el Politécnico de llevar la educación a cualquier rincón a través de los medios telemáticos. Entonces, eso es una fórmula de combatir la criminalidad. Sí se ha determinado que la gente, a la medida que tiene mayores aspiraciones sociales y que se encuentra más a gusto, más inserto en la sociedad, que le da un espacio, tiene mayores incentivos para obedecer la ley
y para mantenerse dentro del marco normativo. Entonces, una política criminal tiene que tomar cada uno de estos elementos en cuenta, una política criminal coherente, pero tiene que haber una línea matriz base que una todas a los entes centrales y descentralizados en esa línea y también, por supuesto, la toma de decisiones en las áreas locales son profundamente importantes. Otra de las cosas, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta y que tiene que formar parte de una política criminal seria y, es el tema de la salud mental. Nosotros venimos, enfrenta al mundo entero un periodo post-COVID donde la gente ha tenido menos acceso a la socialización, a la vida al aire libre, a establecer algunos vínculos, muchos han quedado sin trabajo, las personas han visto reducido su ámbito social, han tenido pérdidas humanas, han muerto personas en su familia, vecinos, etcétera. Y estos son factores criminógenos que han sido poco estudiados. Se está estudiando el COVID desde el punto de vista de la medicina, pero desde el punto de vista criminal hay una cantidad de personas que dieron el paso hacia la criminalidad como fórmula de solución de algunos de sus conflictos, de haber quedado sin trabajo. Incluso hay estudios recientes, por ejemplo, en el estado de Nueva York, sobre un pico en el consumo de drogas. Personas que no consumían antes pasaron a consumir drogas y esto aumenta, es un factor criminógeno importante y tiene que ver con el COVID. Se determinó que el COVID los había llevado a esto. Entonces, por eso es que la criminología es cambiante y los factores tienen que ser captados y tomados de pronto. ¿Quién podía pensar que una pandemia podía llegar a ser un factor criminógeno, por ejemplo? Y que tiene que ser objeto de atención. Entonces, por eso es que el estudio científico de esto no debe quedarse solo en las tesis, en las aulas y en las notas que pongan los profesores, sino que tienen que ser trasladados a política pública. Es decir, los hallazgos científicos que detectan factores criminógenos y cómo combatirlos tienen que ser conocidos por los tomadores de decisión. Y los tomadores de decisión tienen que tomar medidas en consecuencia, porque si no, siempre creeremos que los incrementos de pena, la expansión del derecho penal y la mano dura, la política policial de mano dura, puede ser una solución cuando pareciera ser todo lo contrario. Muchos de los países que tienen menor cantidad de menores índices de criminalidad tienen precisamente un derecho penal mínimo, tienen precisamente una menos participación de la policía en la vida diaria, pero tienen una cantidad de factores preventivos que hacen que el ciudadano sea realmente ciudadano y se encuentre incluido dentro de una sociedad entera que lo valora, lo aprecia, lo sigue y lo protege. Y eso finalmente es lo querido desde mi perspectiva. Muy clara su intervención, doctor Zahir. Les contamos que tenemos muchos participantes muy interesados en el tema, con muchas preguntas, con muchas opiniones, y es claro que este tema genera controversia, genera inquietudes, y es precisamente porque hemos visto que nuestra política criminal es una política criminal reactiva, no preventiva, como usted lo ha manifestado, doctor Zahir, que simplemente es reaccionaria ante las situaciones coyunturales del momento. Entonces es por esto, doctor Hernán, que queremos escuchar también su opinión con respecto a esta última pregunta, con respecto también a lo que ha señalado el doctor Zahir acerca de que debemos tener o contar con una política criminal coherente, una investigación penal y sobre todo con voluntad política. Gracias, doctora. Bueno, frente a esa pregunta yo tengo de base las siguientes, creo yo, que serían las estrategias para el fortalecimiento de la política criminal. En primer lugar, es esencial en el régimen jurídico y constitucional colombiano fortalecer la independencia de los poderes públicos. Un conjunto de poderes públicos, todos asociados al designio político del gobierno de turno, es decir, carentes de independencia, genera que las cortes estén al servicio del designio político, que la Procuraduría, defensora de los derechos humanos, esté al servicio del gobierno de turno, que Contraloría esté en esa misma línea, que Fiscalía, que Congreso, que Auditoría,
que todos los entes, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, carentes de independencia, a raíz de un modelo constitucional que no facilita esa independencia, pues no participen activamente en la construcción de un modelo de Estado profundamente diferente al que tenemos, donde los órganos de control actúan de manera eficaz, relevando al derecho penal de muchos ámbitos en los cuales todo termina resolviéndose a través del derecho penal. Dos, debe haber una reforma al Consejo Nacional de Política Criminal. ¿En qué debe consistir esa reforma? El Consejo Nacional de Política Criminal tiene que convertirse en un ente absolutamente independiente, despolitizado, compuesto de una comisión de expertos. Pero cuando hablo de una comisión de expertos, no estoy hablando de una comisión de políticos o de abogados. Estoy hablando de una comisión de expertos integrada, como lo decía nuestro antecesor, el doctor Juan Carlos, integrada por sociólogos, filósofos, psicólogos, antropólogos, economistas, matemáticos, estadísticos, gerentes públicos, expertos en derecho internacional humanitario y en derecho internacional de los derechos humanos. Eso es una comisión de expertos. Cosa contraria a lo que ocurre hoy con el Consejo Nacional de Política Criminal. Ese Consejo Nacional de Política Criminal tiene que ser un ente descentralizado y de impacto territorial. Tiene que ser un ente interdisciplinario. Y los conceptos del Consejo Nacional de Política Criminal tienen que ser conceptos vinculantes para el legislador, para que el legislador modifique el sistema penal, modifique la intervención penal única y exclusivamente luego de que se ha realizado un estudio interdisciplinario sobre la correcta intervención del Estado en la conflictualidad cotidiana. Esos conceptos tienen que tener un valor dentro del modelo legislativo. Debe haber un fortalecimiento del sistema acusatorio. Fortalecer un sistema acusatorio parte de muchas medidas: ampliar el presupuesto, ampliar los mecanismos de policía judicial, nombrar más funcionarios, etc. Pero yo creo que debe haber una transformación cultural en la aplicación del sistema acusatorio. En el sistema acusatorio colombiano estamos haciendo todo lo contrario a lo que se hace en los sistemas acusatorios, cuya regla general es la autocomposición. En los sistemas acusatorios puros, la participación del procesado y las víctimas en la solución del conflicto es la regla general, es la regla general. En otras palabras, la justicia premial, los mecanismos de justicia restaurativa, la conciliación, la transacción, todos esos mecanismos que permiten la reconciliación, pero además permiten la participación democrática de toda una comunidad, de las víctimas y del procesado en la solución del conflicto, tienen que ser la regla general. Pero es que en Colombia esa es la excepción. Con una particularidad, esos mecanismos se utilizan como excepción, pero la Fiscalía General de la Nación pierde el 60% de los juicios, tal como lo indica la Corporación Excelencia en la Justicia. Solamente tiene éxito específicamente en aquellos casos en los que se aplica mecanismos de justicia premial, y muy excepcionalmente tiene éxito en los juicios, tanto en el procedimiento abreviado como en el procedimiento ordinario de ley 906. Tiene que haber un fortalecimiento, pero ese fortalecimiento debe partir de una transformación cultural de la Fiscalía General de la Nación en la aplicación de esos mecanismos. Hoy en día yo no escucho, por ejemplo, la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa. Por ejemplo, no escucho esos mecanismos de justicia restaurativa en delitos tan graves como, por ejemplo, los delitos sexuales contra los niños. No escucho esos mecanismos de justicia restaurativa en delitos contra la administración pública. No escucho esos mecanismos de justicia restaurativa presentes de manera constante en delitos de violencia de género, en delitos graves, en delitos financieros, en delitos contra el orden económico y social. No escucho esos mecanismos. Y esos mecanismos están ahí en la ley y parece que fueran letra muerta. Tiene que producirse una transformación cultural en ese sentido para que excepcionalmente vayamos al juicio, solamente cuando, en efecto, sea necesario desvirtuar la presunción de inocencia, sea necesario sostener la contienda. Y finalmente, considero que tiene que haber una transformación cultural
de todas las políticas públicas como políticas que contribuyen a fortalecer y enriquecer la política criminal. Que de nada sirve que tengamos una comisión o un Consejo Nacional de Política Criminal, de nada sirve que nos concienticemos los penalistas, que se concienticen los criminólogos, que empecemos a estructurar un sistema de política criminal coherente, cuando, por ejemplo, la política macroeconómica está profundamente desligada de la realidad social, de los niveles de desigualdad tan grandes que hay en nuestro país. Por ejemplo, en el índice Gini somos el segundo país más desigual del mundo. Entonces, la política, por ejemplo, macroeconómica tiene que ser un mecanismo para alimentar, desde luego, la política criminal y así con todas las políticas públicas. Muchas gracias, doctor Hernán. Como pudimos ver y como pudimos escuchar, y ya para darle paso a las preguntas que ha hecho el público a los diferentes expositores, podemos tener entonces claro que los fines de la política criminal deben ser la incorporación de acciones preventivas del delito, la minimización de la intervención del derecho penal y la observancia del respeto de los derechos humanos, para así lograr bajar los índices delictivos de manera eficaz, logrando así la convivencia pacífica de la sociedad, pero sobre todo satisfacer es el principio de la última ratio del derecho penal. Le voy a dar entonces el uso de la palabra a la doctora Diana Botero, que nos va a realizar las preguntas que ha hecho el público. Muchas gracias, doctora Johanna. Muchas gracias a todos los participantes. Están realmente muy activos vía streaming con muchas preguntas que quisiéramos resolverlas todas, pero que lamentablemente por el tiempo no nos daría. Escogí algunas preguntas. Voy a comenzar con la pregunta que hace Edwin Guillermo Alfonso Mayorga para la doctora Claudia Carrasquilla. Edwin nos dice, la criminalidad en Colombia ha tenido sendos cambios y con ello se vislumbra un letargo en la política criminal. La delincuencia, donde migrantes son líderes de bandas organizadas y se ha convertido en el talón de Aquiles para las autoridades, ya que no se identifica una estrategia estatal eficaz. ¿Cree usted, doctora, que la política migratoria y la criminal tendría que ser modificada? Esta es la primera pregunta del estudiante, doctora. Si quiere, no la responde ya para darle paso a la segunda pregunta del estudiante sobre este mismo tema. Sí, yo pienso que realmente el fenómeno criminal es dinámico. Y en razón de ese dinamismo es que nosotros como Estado, o el Estado, tiene que estar siempre analizando cuáles son esos fenómenos y anticiparse al delito, porque es fácil anticiparse al delito. ¿Cómo? Ahora hay unos mecanismos y unas herramientas, que se llama inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial permite, a través de un software, poder establecer esos puntos de calor o hotspot, como siempre lo hemos dicho, que es un análisis de la hora, el día en el que suceden ciertos fenómenos criminales, y eso nos permite o nos arroja unos datos que, a través del análisis que se hace por inteligencia y los mismos analistas criminales que se tienen en los diferentes organismos de policía judicial, permite dirigir hacia dónde debe enrutarse esas investigaciones. Ahora, el fenómeno para mí de los venezolanos en Colombia es un fenómeno al que se le dejó crecer y no hubo una política acertada, porque, y aquí me disculpan y estoy en un espacio académico, yo no soy ni duquista ni antiduquista ni alabo ni critico a ningún presidente, pero sí me parece que en esa pelea que se tiene con el país venezolano, aquí no se tuvo en cuenta esa cantidad de migrantes que empezaron a llegar a nuestro país. O hay personas de nuestro país muy valiosas, y yo diría que son el 99.99%, pero hay un 1% que lastimosamente no encontraron otra economía ni otra forma de vida sino vincularse a organizaciones delincuenciales.
ellos no son en la mayoría de las oportunidades cabecillas porque nosotros tenemos una delincuencia tan fuerte que ellos lo que hacen es contratar de alguna manera a estas personas para que ellos hagan parte de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque son una mano de obra menos costosa que el delincuente tradicional que nosotros tenemos y por eso es que los vienen utilizando. Además, sí pienso que debe haber una reforma migratoria donde por lo menos, y ese ha sido uno de los problemas más recurrentes en la fiscalía, y es la identificación y la individualización de esas personas que cometen algunas conductas delictivas. Afortunadamente ahora se ha logrado un avance en lo que tengo entendido, donde podemos obtener información de aquellas personas que son vinculadas a esa investigación y que son de origen venezolano, porque la pregunta es concreta, sin ser xenofóbica, sino que esa es la pregunta concreta. Entonces pienso yo que en efecto habría que a través de Migración Colombia hacer una especie de censo de esa población que entra a Colombia. Yo sé que es muy difícil poderlo determinar, pedir sus cédulas, poder tener una información que le permita contener todas esas, valga la redundancia, toda esa información de todas esas personas a través del sistema y poder hacer una comparación. Yo le insistía mucho a la Policía Nacional que nosotros teníamos que tener un inventario de aquellas zonas donde sabíamos que había mayor índice delincuencial para poder identificar si en efecto el fenómeno era producido por nuestra delincuencia común en el país o realmente venía siendo también cooptada por parte de ciudadanos extranjeros y para poder ir haciendo o generando mejor una base de datos. Yo siempre dije inclusive que si yo digo que yo me llamo Claudia Carrasquilla, pues que me registren con ese nombre, que me registren con ese documento de identidad, pero que por lo menos me tomen mis huellas y pueda establecerse que esa es la persona que se identificó como Claudia Carrasquilla. Y esto permite ir teniendo una base de datos muy importante para poder trabajar en temas de judicialización cuando estamos hablando de los diferentes fenómenos criminales que se han presentado en nuestro país. Muchas gracias, doctora, por su respuesta, la cual va en hilo con la siguiente pregunta del estudiante, del mismo estudiante Edwin, y nos dice, ¿cree usted conveniente, doctora, que a los funcionarios de Migración Colombia se les debería ampliar sus funciones de policía judicial para que se actúe con contundencia, sobre todo en las zonas de frontera, como apoyo a la Policía Nacional y CTI, en pro de mejorar la percepción de la seguridad? No, yo no estoy de acuerdo porque la función de Migración Colombia es muy diferente a lo que anteriormente se llamaba el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que tenía pues esa función de vigilar y ayudar en las fronteras. Ellos realmente en este momento lo que hacen es trabajar en todo el tema de cuidar nuestras fronteras o no cuidarlas, porque ese no es la razón de ellos, sino estar en las fronteras para mirar todo ese tráfico de extranjeros que ingresan al país. Esa no sería su función. Yo pienso que más fácil lo que podría hacerse es, como lo dije anteriormente, que Migración Colombia ayude con esa información tan relevante que es para ellos, que se la puedan suministrar a los diferentes grupos de policía judicial, a la Fiscalía General de la Nación, para que ellos puedan tener esa base de datos y puedan consultarla de manera permanente, recurrente, cuando se hace necesario, cuando hay una captura en situación de flagrancia, cuando hay una investigación que permite establecer que posiblemente un extranjero está participando en alguna conducta delictiva y poder obtener esa identificación o esa individualización, como lo dije anteriormente, pero no ejercer funciones de policía judicial porque la Constitución así lo estableció.
frente a esas funciones que tiene cada uno de los organismos. Muchas gracias, doctora Claudia. La siguiente pregunta va dirigida para el doctor Zahir. La hace la estudiante Camila Pafé. Nos dice, la reforma de la justicia tiene a un Congreso dividido. La falta de consenso de la Procuraduría, la ciudadanía y el Ministerio de Justicia refleja falta de coordinación sobre los puntos esenciales. ¿Considera usted apropiado que el Congreso tenga la última decisión, siendo este en su mayoría personas no especializadas en lo jurídico? Bueno, es que a partir de esta pregunta lo que tiene un importante sustrato constitucional. La reforma de la justicia tiene que ser, por supuesto, un consenso político, un consenso además histórico. Yo creo que los estados, en la medida que llegan al punto en que consideran que deben generar un cambio profundo en el sistema de justicia, es porque precisamente existe un momento histórico en el cual existen fuerzas políticas, sociales, culturales, que nos indican que así debe ser. Creo que, en definitiva, de que sea de reserva legal el sistema penal, sobre todo el sistema penal, es muy importante. Y esto lo digo en comparación con fórmulas represivas que hemos visto en otros países, en los cuales es posible incidir sobre el sistema penal a partir de fórmulas que implemente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o cualquier otro poder público. De modo que lo que, así estemos o no de acuerdo con la calificación o con las cualidades de los miembros del Congreso, lo más democrático es que sea el Congreso, porque por lo menos los miembros del Congreso tienen han sido electos por voto popular directo y secreto y permiten de una manera generar la expresión más cercana a qué es lo que quiere la ciudadanía, porque las otras fórmulas son muy peligrosas y las hemos vivido en Venezuela, y por eso quiero hacer referencia a ellas, que son cambios en el sistema penal a partir de sentencias de la Sala Constitucional, unas facultades legislativas, una jurisdicción legislativa que es muy peligrosa y que una sentencia de solo 5 magistrados te cambie el sistema o cambie elementos fundamentales del sistema. Por eso el mensaje que yo quisiera dejarle es que el sistema acusatorio, con todas las fallas que pueda tener, sigue siendo el que a nivel mundial ofrece mayores garantías y mayor compatibilidad con los derechos fundamentales y con los derechos humanos. Y como decía el doctor Hernán Andrés Suárez, es el más cercano a aquellos postulados que la Comisión y la Corte Interamericana, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, propone. Y siendo así, lo que hay es que buscar perfeccionarlo. Antes de cualquier, con esto termino mi respuesta, pero quería referirme brevemente a lo que decía la doctora Carrasquilla, y si quiero dejar una postura frente a las anteriores preguntas, y tienen que ver con tratar de vincular la criminalidad con la nacionalidad, y eso es sumamente peligroso. Yo creo que los estados no deben evitar ese tipo de situaciones, porque siempre devienen en tomas de decisiones espasmódicas, poco técnicas, que finalmente no son contrarias a los valores fundamentales y constitucionales que tienen los estados. Por eso, incluso me gusta el número que decía la doctora Carrasquilla, con todo y que no estoy de acuerdo con algunas de sus posturas, pero decir que el 99.99% de los venezolanos que han llegado al país son gente útil, me parece loable. Porque entonces existe una posibilidad de ganancia o una vista positiva a la migración para Colombia. Es decir, la gente, quienes hemos venido a este país, procuramos producir y generar lo que podamos, conocimiento, industria, trabajo, empresa, para que este país crezca, como ocurrió en nuestro país al momento en que la migración recibida masivamente, de lo cual sacamos solo cosas buenas. Al final, cuando se hizo una evaluación, solo cosas buenas. Entonces, es bueno ese mensaje. La delincuencia no tiene nacionalidad. Y hay que entender que quienes incurren en algunos delitos no representan a la nacionalidad, pero también muchos de ellos son instrumentalizados, y eso tiene que ver con las debilidades que implica la migración. Y no hay fórmula, y no había fórmula posible, y en esto quiero, tal vez con esto concluyo, de parar un fenómeno migratorio donde la gente no tiene una postura de migración ordenada. Es decir, en Venezuela la gente no se paró a decir
voy a buscar mejores condiciones de vida en otro país y me voy a organizar para ello. No, es que tengo hambre, es que no tengo condiciones mínimas de vida y las busco donde sea. Están huyendo de una realidad y huir de esa realidad genera movimientos humanos que jamás se van a detener. Hay que entender que los movimientos humanos jamás se van a detener. Así como la gente huye de la guerra en Siria, así como huyeron de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, así como colombianos huyeron precisamente del conflicto armado, que afortunadamente ya no se tiene, siempre en los lugares donde haya profundas crisis humanas, la gente tenderá a buscar soluciones en el país de al lado, en el más lejano y en el más cercano. Entonces, la comprensión de esto, y por eso yo saludo, además que el POLI ha generado un convenio con la embajada para tratar de generar unos estudios y comprensión del fenómeno migratorio, porque es más fácil estigmatizar y decir que el problema viene de otro, cuando en realidad es una política que vas a tener que enfrentar, porque un país respetuoso de derechos humanos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista normativo, como es Colombia, no podía hacer otra cosa sino buscar integrar. Y eso es lo adecuado y ha sido plausible y es lo que han señalado organismos internacionales. Así que yo aplaudo las decisiones que se han tomado en materia migratoria y además pienso que hay mucho más por hacer. Y al final, cuando esto se evalúe, estoy convencido de que va a ser mucho más lo que aportamos los migrantes en este país que los males que ha podido traer la migración. Así que gracias por este minuto extra. Muchas gracias, doctor Zahir. Lamentablemente solo tenemos espacio para trasladar una última pregunta. Hay preguntas absolutamente espectaculares vía streaming que ojalá pudiéramos darle respuesta más adelante a ellas. Le agradecemos a estudiantes como Diana Caterine, Ángela Guerra, Richard Rodríguez, Loli Chadid por compartir sus preguntas, pero que lamentablemente por tiempo no las puedo hacer en este momento. Doy espacio para la última pregunta que le hacen al doctor Hernán. Doctor Hernán, nos pregunta Verónica Rivera, ¿qué tipo de medidas considera que podrían mejorar esta situación del sistema penitenciario en Colombia? Bueno, frente al tema penitenciario en Colombia hay, creo yo, una circunstancia de base que repercute en el análisis de esa pregunta. Que la Corte Constitucional ha dicho que el sistema penitenciario está en un estado de cosas inconstitucional. Ese estado de cosas inconstitucional es una figura decantada por la Corte Constitucional para referirse a unos escenarios concretos en los cuales se produce una masiva vulneración de los derechos humanos. El sistema penitenciario en Colombia es un escenario de transgresión, brutal de los derechos humanos. Eso es lo primero que debo decir. Lo segundo que debo decir es que hay un problema generador de la crisis de hacinamiento carcelaria. Ese problema radica específicamente en la utilización de la detención preventiva como un mecanismo para anticipar la ejecución de la pena y como un mecanismo para generar presión en los procesados para producir un efecto profundamente inmoral. Ese efecto es que los procesados, una vez se ven apartados de sus familias, una vez se ven apartados de su derecho fundamental a la libertad y ante la amenaza de una pena profundamente extensa, profundamente compleja, acepten cargos o se sometan a el famoso principio de oportunidad por delación. Esa es una utilización profundamente inmoral de la detención preventiva, no solamente reconocida por la Corte Constitucional, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en múltiples pronunciamientos de fondo se ha referido a la violación de derechos humanos por cuenta de esa utilización defectuosa de la detención preventiva bajo la creencia de que la detención preventiva es un mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos de las víctimas, es un mecanismo idóneo para salvaguardar la tranquilidad social, un mecanismo idóneo
para prevenir las afectaciones al curso normal de los procedimientos o para evitar que los procesados evadan la acción de la justicia. Está comprobado, lo digo yo como litigante, que la detención preventiva, para lo único que sirve en el régimen jurídico colombiano, para lo único que sirve, salvo algunas contadas excepciones, es para anticipar la ejecución de la pena a personas que durante esa detención preventiva aún se presumen inocentes y acorde con los tratados internacionales deben ser tratados como inocentes. Eso es un detonante grandísimo de la crisis de hacinamiento carcelario. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de personas privadas de la libertad, la gran cantidad de las personas privadas de la libertad son detenidos y no condenados. Y estos detenidos entran al sistema penitenciario en condición de inocentes y luego salen por unas masivas producciones de libertades por vencimiento de términos, lo cual da cuenta de que en efecto el fin constitucional asignado a la detención preventiva no se cumple dentro del proceso penal. ¿Qué es lo que ha intentado hacer el Estado con reformas, por ejemplo, como la ley 1809, que es la ley que está orientada a atacar los grupos delictivos organizados o los grupos armados organizados? Ampliar esos términos de la detención preventiva. Y la deficiencia de efectividad institucional es tan grande que aun cuando se han duplicado los términos de vigencia de la detención preventiva, se siguen produciendo libertades por vencimiento de términos, dando cuenta que la misma no sirve para cumplir los fines constitucionales que se le asignan en la ley 906. Esa es una de las razones. Y la otra razón es esa absoluta prohibición de subrogados penales o de mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena privativa de la libertad para muchos delitos, bajo la creencia de que esas prohibiciones esas prohibiciones de subrogados o de mecanismos sustitutivos impactan en la reducción de la criminalidad, lo cual, queridos amigos, es profundamente falso. No es más que una utilización populista del sistema penal que repercute en una transgresión flagrante, en una transgresión grotesca de los derechos de las víctimas, porque nótese que se utiliza la vulnerabilidad de las víctimas, se utiliza la gravedad de los hechos para obtener popularidad en términos electorales, pero en la práctica muy pocas víctimas se han visto reparadas, muy pocas víctimas se han visto desagraviadas, muy pocas víctimas han visto el restablecimiento de sus derechos al interior del proceso penal. Eso significa que tenemos que realizar un replanteamiento cultural y estructural de nuestra visión en torno a la utilización de la prisión como mecanismo para la solución de los problemas sociales. Muchas gracias, doctor Hernán, por su respuesta. Ya finalizando el evento, quiero darle las gracias a todos por su participación. A nuestros invitados y profesionales, muchísimas gracias por esos maravillosos y excelentes aportes, lo que nos deja muchísimos planteamientos y conclusiones a cada uno de nosotros, como aquella en la que se debe fortalecer a la justicia en materia penal, pues aún se puede evidenciar que no se ha evolucionado en su tema escritural y además se presentan grandes problemáticas de congestión judicial. Además de fortalecer entonces el derecho penal y su política criminal, también se deben fortalecer las demás áreas del derecho, de las cuales puede apoyarse para que así la función de la pena tome una connotación distinta a la que ya tiene y que responda a unas realidades sociales, que sean menos reactivas y más preventivas. Igualmente, no se debe dejar de lado que el derecho penal y la aplicación de las penas debe ser la última ratio, pues se deben crear estrategias para fortalecer la educación, la recreación, el empleo, que permita minimizar riesgos en la incursión de delitos. Nuevamente reitero mi agradecimiento con todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en nuestra tercera y última jornada de Polispeakers por Colombia. Muchísimas gracias y feliz noche.
Una feliz noche para todos y muchas gracias en verdad por la invitación. Gracias. Un saludo al doctor Hernán, Johanna, Diana, Paola, al doctor Zahir. De verdad que mil gracias. Muchísimas gracias. Excelente intervención. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Feliz.